Buenos días a todos, ¿me escuchan? Hola, sí, buenos días. Bueno, ¿les parece si comenzamos entonces? Sí, a comenzar la doctora, no creo que se conecte. Okay. Entonces, ¿se va a conectar o no se va a conectar? No. Ok, entonces vamos iniciando. ¿Les parece entonces o no? Sí, ya comenzamos, porfa. Va. Bueno, pues hoy vamos a revisar el tema de glaucoma que es causado por cambios en el cristalino. Bueno, como objetivo de la clase, pues vamos a revisar los diferentes tipos de glaucoma, tanto el grupo que causa glaucoma de ángulo abierto como el grupo que causa el de ángulo cerrado. Y al final vamos a hablar un poco del bloqueo pupilar por alteración de la posición del cristalino. Creo que este tema ya lo habían revisado con la doctora Miranda cuando yo estaba en Guate, pero bueno, el calendario pidió volver a hacerlo, entonces pues aquí estamos. Esta es la clasificación que maneja como tal la academia. Los que producen ángulo abierto, que sería el facolítico, el producido por partículas del lente y el facoantigénico, el de ángulo cerrado, que sería el facomórfico y la ectopia del lente. Bueno, iniciando con el glaucoma facolítico, es un glaucoma inflamatorio secundario de ángulo abierto que ocurre en ojos con cataratas hipermaduras o cataratas morganianas. La fisiopatología de este tipo de glaucoma es el paso de proteínas licuadas del cristalino hacia la cámara anterior con la consecuente obstrucción de la malla trabecular y causa pues también una inflamación de toda la cámara anterior. Básicamente pues las proteínas precipitan la aparición de glaucoma cuando estas, los macrófagos y otros detritos inflamatorios obstruyen la malla trabecular. La malla trabecular en este tipo de glaucoma se vuelve edematosa y eso concluye en la elevación de la presión intraocular. Y bueno, aquí a la derecha pues les dejé una imagen, la imagen que maneja la Academia del Glaucoma Facolítico. Y bueno, pues los signos, ya más adelante lo vamos a ver, pero aquí se os voy adelantando. Los signos característicos de este tipo de glaucoma, pues es la hipérreme conjuntival, el edema corneal microquístico, pues obviamente es la catarata madura y una reacción inflamatoria anterior que se ve aquí en esta imagen. Puede simular también algo de pseudo hipopión por el acúmulo de los macrófagos y proteínas. Justamente. Ok, ¿cómo va a llegar nuestro paciente? Pues con un dolor ocular súbito y una disminución de la agudeza visual. Los signos que vamos a encontrar son, como ya les comenté, pues la hiperemia conjuntival, inyección ciliar, elevación del apío, el edema corneal microquístico, la catarata en sí, este aspecto de humor acuoso lechoso, y en la gonoscopía pues se ve un ángulo abierto con células inflamatorias. Algo que resalta la academia, que considero que es importante, es que la falta de precipitados queráticos, el glaucoma facolítico, lo diferencia del facoantigénico, que más adelante lo vamos a ver en esta misma presentación. El tratamiento de este tipo de glaucoma, pues primero que nada, controlar la presión intraocular.
Menciona que en algunos casos puede ser necesario el lavado de material proteináceo de la cámara anterior, esteroides ciclopégicos para evitar pues, la formación de sinequias, supresores acuosos, anticiprosmóticos y como tal, pues el tratamiento más efectivo sería pues, la operación, ¿no? La extracción de la catarata, pues obviamente teniendo cuidado de no romper la zónula. De hecho, más adelante les voy a presentar un artículo de revisión donde pues, se enlistan un poco de las complicaciones de este tipo de cataratas. Y una de ellas pues, es la debilidad zonular. Y pues también mencionaba que se deben de evitar los agentes mióticos y las prostaglandinas porque pueden exacerbar la inflamación de todo el segmento anterior. Bueno, ahora pasando a otro tipo de glaucoma que es el secundario a partículas del cristalino. Es el glaucoma que ocurre cuando partículas del cristalino, partículas corticales específicamente, obstruyen la malla trabecular después de una cirugía de extracción del mismo, después de una capsulotomía o después de un traumatismo ocular. Generalmente ocurre en semanas posteriores a la cirugía o al evento traumático, pero se han reportado casos donde aparecen meses o hasta años después. Aquí a la derecha puede observarse la imagen que maneja la academia, donde se puede ver pues, el acúmulo de las partículas en la cámara anterior. Y bueno, mencionaba que en este caso la presión se mantenía normal. Bueno, la gravedad va a estar dada por diferentes factores. Los más importantes o los que menciona la academia son estos cuatro. La gravedad va a depender mucho de la cantidad de partículas que se libere, la capacidad de la malla trabecular para eliminar las partículas, el grado de la inflamación y el estado funcional del cuerpo ciliar. Bueno, como hallazgos clínicos, pues material cortical libre en cámara anterior, como ya se los venía adelantando aquí en la imagen a su derecha, el aumento de la presión intraocular, el edema corneal microquístico, una inflamación moderada en toda la cámara anterior y la aparición en ocasiones, en casos más severos, de sinequias posteriores y anteriores periféricas. Tratamiento, pues como todo tipo de glaucoma, primero control de la presión porque se han descrito algunos casos donde se llegan a reabsorber los residuos del lente. Los colirios reductores de la formación de humor acuoso, como serían los beta-bloqueadores, los análogos de prostaglandina y los alfa-adrenérgicos selectivos. Los midriáticos, como ya les decía, para inhibir o para evitar la formación de sinequias, corticoides tópicos. Y pues el mejor tratamiento, la remoción quirúrgica de los restos del lente, ¿no? Bueno, pasando ahora al glaucoma facoantigénico, que anteriormente era llamado facoanafiláctico. Es un glaucoma causado por la sensibilización del paciente a sus propias proteínas del cristalino tras una cirugía o un trauma penetrante, resultando en una inflamación granulomatosa. Sería como una respuesta autoinmune a las propias proteínas del cristalino del paciente. Los hallazgos clínicos en este tipo de glaucoma, pues igual que los del resto de los glaucomas, pues una reacción inflamatoria anterior moderada, precipitados queráticos en el endotelio y en la superficie anterior del lente, puede haber casos de vitritis leve, formación de sinequias y residuos, pues igual, el cristalino en cámara anterior, como aquí se observa en su imagen a la derecha. Decía la academia que en ojos con glaucoma facoantigénico es raro, pero se puede producir una neuropatía óptica granulomatosa, ya en casos pues, más severos. Tratamiento, pues lo mismo, corticosteroides, reductor de la producción de humor acuoso, ya dijimos, beta-bloqueadores, análogos de prostaglandinas y alfa-adrenérgicos selectivos y el retiro quirúrgico del residuo material. Ahora, pasando a este tipo de glaucoma, al glaucoma facomórfico,
ya estamos entrando a los que causan un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, es un glaucoma por cierre angular secundario precipitado por una catarata intumescente. La catarata intumescente es una catarata edematosa. ¿Sí? Ok. La fisiopatología de este tipo de glaucoma, pues es principalmente causada por un crecimiento ecuatorial del cristalino a medida que avanza la edad, que va a causar este agrandamiento del cristalino, va a causar una relajación del ligamento suspensorio con la consecuente dislocación hacia adelante del cristalino. Por esa dislocación, un cierre angular y por lo tanto un aumento de la presión intraocular. Bueno, sabemos que pues, el crecimiento anteroposterior de asociado da mayor lugar a un contacto iridocristaliniano. Por lo tanto, va a favorecer el bloqueo pupilar, que más adelante vamos a hablar de él, y el iris bombé. Y bueno, aquí a su derecha les puse la imagen del glaucoma facomórfico. De hecho, la literatura dice que pues, tiene todas las características de un cierre angular agudo, como lo es la inyección ciliar, la hiperemia. Y bueno, más adelante vamos a ver ya lo que sigue el tratamiento y todo, pero aquí ya entran también los procesos pues, quirúrgicos. Causas de esto, pues ya les comenté, principalmente la catarata intumescente, el bloqueo pupilar, en un ojo que no estaba predispuesto a un cierre, se puede dar en este tipo de glaucoma, síndromes de Marfan, síndromes de exfoliación y la homocistinuria. Bueno, esta es otra imagen que maneja la academia de este tipo de glaucoma facomórfico. No, bueno, mencionaba que el bloqueo pupilar puede ser tanto causa como consecuencia de este tipo de glaucoma. Diagnóstico, pues el paciente va a llegar con dolor ocular y disminución de la agudeza visual por la formación de la catarata ya madura. Como les comentaba, pues una presentación similar al cierre primario, cierre agudo primario. Una cámara anterior aplanada y una pupila en semimidriasis, pues la catarata evidente y un ojo adelfo. Como les decía, pues un ojo adelfo es un ojo con una longitud axial corta y cámara anterior menos profunda, pero el otro ojo puede estar totalmente normal, es decir, tener una cámara anterior pues formada, sin alteraciones y un ángulo abierto. Y también mencionaba la literatura que no siempre es fácil distinguir entre un cierre primario y el glaucoma facomórfico, pero el tratamiento es muy similar en ambos, ya lo vamos a ver ahorita. Tratamiento, pues agentes primero, agentes hipomodulares sistémicos para reducir esa presión, la iridoplastia con láser y como gold standard, la iridectomía con láser con extracción de la catarata. Pues casi todos, pues es la extracción del problema, ¿no? Que es la catarata. Los mióticos, pues están contraindicados. ¿Por qué? Porque tienden a incrementar la posición del iris con el cristalino, lo desplazan hacia adelante y exacerban el cierre. Y la iridotomía láser, bueno, estos dos los puse con asterisco porque a menudo no puede realizarse porque hay edema corneal o debido a la proximidad del cristalino con la córnea. Pero pues seguimos con el que de elección sería la iridectomía láser con extracción de la catarata. Vamos a pasar a otro tipo de glaucoma que es causado por la ectopia del cristalino. Pues como ya lo describimos anteriormente, por ejemplo, en pacientes con síndromes de Marfan o exfoliación o homocistinuria, pues es causado por el desplazamiento del cristalino de su posición anatómica normal. Si se desplaza hacia adelante, puede traer como consecuencia un bloqueo pupilar, resultando en iris bombé, cámara anterior poco profunda y un cierre angular secundario. Bueno, esta es la imagen que maneja la Academia de la Ectopía del Lente.
Hallazgos clínicos, pues igual simulando un cierre angular agudo, dolor ocular, hipernemia conjuntival, disminución de la agudeza visual, sinequias periféricas anteriores, y pues invitando a un glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Causas, aquí nuevamente se vuelvo a listar: exfoliación, trauma, Marfan, homocistinuria, microesferofaquia y el síndrome de Weigl-Marchesani. Ahora, la microesferofaquia es un desorden del lente que tiene, como su nombre lo dice, pues una forma esférica y globular que puede causar pues la ectopia y el cierre angular agudo. Y aquí están los ejemplos, perdón. Aquí les puse a la izquierda una ectopia del lente y a la derecha un síndrome de. Tratamiento, la academia me mencionaba que se pueden hacer dos iridotomías láser a 180 como tratamiento de elección para liberar el bloqueo pupilar. Pues nuevamente pues, la extracción del cristalino para restaurar la visión y reducir el riesgo de bloqueo pupilar y de cierre angular crónico. La ciclopegia para tensar la zónula, aplanar la lente y empujarlo posteriormente rompiendo el bloqueo pupilar. Bueno, pasando a este otro tipo de glaucoma causado, bueno, no, este es, perdón, el bloqueo pupilar por alteración de la presión del cristalino, la luxación. Causas, pues nuevamente lo repetimos, contusiones, en ojos con zonas débiles, como la pseudoexudación, la homocistinuria, pues el síndrome de Marfan, el cristalino congénitamente pequeño, que sería la microesferofaquia, la retención del vitro y la entumescencia del cristalino. Diagnóstico, pues ver más que nada el lente dislocado de la cámara anterior, la obstrucción de la apertura pupilar, el iris bombé, el ángulo cerrado y pues el bloqueo pupilar agudo causa la elevación súbita de la presión con deterioro visual. Tratamiento por reducir la presión con agentes osmóticos. Y bueno, el tratamiento aquí menciona la academia que se divide en dos. El inicial es poner al paciente en decúbito supino con la pupila dilatada para reponer el cristalino, cámara posterior, y después colocar un miótico para evitar que se vuelva a desplazar. Una iridotomía bilateral con láser. Y el tratamiento definitivo, pues nuevamente la extracción del cristalino con colocación de lente intraocular en cámara anterior, anclado al iris o a la esclera. Y bueno, eso sería todo por parte de los glaucomas revisados, tanto los que producen ángulo abierto y otros cierre angular. Y les voy a presentar ahora el artículo que revisé. Se llama Glaucoma facultativo, una entidad cerca de ser olvidada. Es de la Revista Europea de Oftalmología del año 2019. Esa es la portada del artículo. Bueno, es un artículo de revisión, reporte de un caso. Y bueno, como contexto, pues vamos a recordar pues, que la cirugía de catarata elimina complicaciones de catarata hipermadura en su totalidad, en la mayor parte de los casos. Pero como ustedes saben, pues a medida que nosotros dejamos progresar una catarata sin operar, pues puede presentar complicaciones, como más adelante lo vamos a ver con este caso, que sería pues una ruptura de cámara posterior, la debilidad zonular, etcétera, etcétera. Bueno, y este es un artículo de reporte que describe un caso de una mujer de 80 años con glaucoma facultativo que presenta un gis corneal difuso, una presión intraocular elevada, turbidez en cámara anterior y debido a una ruptura de cámara anterior. El objetivo, pues, reportar el caso de glaucoma facultativo con ruptura de cápsula anterior en un paciente con catarata hipermadura. El método, pues, fue un reporte de caso y revisión de literatura del año 2019, ya les comenté. Y bueno, pues la descripción del caso
Es, como les dije, una femenina de 80 años que acude a consulta refiriendo dolor ocular y opacificación del ojo izquierdo de un día de evolución. No, el artículo como tal no mencionaba antecedentes de importancia, pero aquí en la imagen, a su derecha, sí, sí reporta como el ojo derecho como pseudofaca. No reporta cuándo se operó ni nada, pero sí lo muestra como pseudofaca. Y bueno, en la exploración física, pues se encuentra en el ojo izquierdo una opacidad corneal blanquecina, sin visualización de ningún tipo de estructura. Cámara anterior, agudeza visual 20-60 del ojo derecho, percepción de luz en el ojo izquierdo. Y esta es la imagen, ¿no? Ojo izquierdo, congestión ciliar mínima, edema corneal difuso, párpados y nexos oculares aparentemente normales, presiones ojo derecho 16, ojo izquierdo de 70. Examen con lámpara hendidura mostró cámara anterior profunda con presencia de partículas blanquecinas suspendidas en el humor acuoso, tal como lo vimos hace un momento en la descripción del video. Bueno, se realizó un ultrasonido modo B del ojo izquierdo, donde se evidencia una cavidad vítrea vacía con rutina aplicada y la cabeza del nervio óptico con alteraciones. No describe como tal qué tipo de alteraciones, pero solo describe con alteraciones. Un ojo derecho, pues con un disco óptico sin alteraciones, una excavación de 0.3 milímetros aproximadamente, sugerente de que el ojo izquierdo está cursando con un glaucoma secundario. Bueno, mencionaba que la presentación de lo que les acabo de decir con la historia de cirugía de catarata del ojo derecho sugería fuertemente el diagnóstico de un glaucoma facultativo en su ojo izquierdo. Aquí está la imagen de la biomicroscopía ultrasónica, donde se evidenció pues, una córnea normal con una cámara anterior profunda, una catarata nuclear con bolsa capsular laxa, presencia de ecos enfrente del área pupilar y la sospecha de la ruptura de la cápsula anterior del cristalino. Aquí se observa. ¿Okay? Como tratamiento, pues, se inició colirios antiglaucomatosos para controlar la presión, como ya los decíamos en la mayoría de los, bueno, en todos los glaucomas, y posteriormente se realizó la cirugía de catarata con una técnica de extracción extracapsular. De manera intraoperatoria, pues se aspiró todo el material lenticular y la catarata hipermadura fue visualizada ya que estaba aclarada la córnea. Y bueno, aquí está su imagen a la derecha de intraoperatorio donde fue pues limpiada toda la cámara anterior y visualizada por fin la catarata. Se instiló un poco de azul de trípano y se vio la ruptura de la cápsula anterior. Bueno, como ya lo decíamos, se hizo la cirugía. La señora permaneció afáquica debido a la laxitud capsular y la distensión zonular intraoperatoria, que fue consecuencia pues, de la catarata hipermedula que ella tenía. Se hizo un citológico de humor acuoso y se evidenció la presencia de macrófagos, proteína ascendente, típica de una respuesta inmune debido a la liberación de líquido lenticular. Esa es la imagen que nos atrae. Al término de posoperatorio, pues la inflamación se resolvió, la presión se controló por los antiglaucomatosos que se dieron en el posoperatorio inmediato y en el tardío. El fondo de ojo mostró una neuropatía glaucomatosa avanzada y por consecuente, o sea, la señora quedó muy bien de la cirugía, pero por el daño, la neuropatía. Pues se me fue la palabra. La neuropatía generada, pues su visión quedó limitada a 20-200 en el ojo izquierdo y pues el derecho pues, seguía en 20-60. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Son conclusiones generales de pues tanto del tema como del caso de la señora. Las conclusiones es que un glaucoma facultativo
puede presentar una córnea opaca, turbidez de la cámara anterior, imitando una endoftalmitis. De hecho, al término del artículo sí venía una sección donde muchos oftalmólogos, oftalmólogos y no oftalmólogos creyeron que era una endoftalmitis por la similitud de los signos que puede presentar. Bueno, la catarata hipermadura es una catarata corticonuclear con acelerada disolución de las fibras del lente, material cortical licuefacto, presencia de un núcleo pequeño y duro y desplazado hacia abajo, también mencionaba. Y si no se trata a tiempo de este tipo de cataratas, pues pueden causar un glaucoma facolítico, una uveitis faconoclerótica o una descompensación corneal, que ya vimos en el caso de la señora. Bueno, este tipo de glaucoma, el facolítico, es una emergencia y necesita la extracción urgente del cristalino sin retrasos. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a una neuropatía como la que lamentablemente sufrió la señora. Ya lo comentábamos también al inicio, las complicaciones intraoperatorias de dejar una catarata tan madura, pues es la ruptura de las cápsulas posteriores, en ocasiones también la dehiscencia sonular. Ya enseguida infecciones y más procesos, ¿no? Y lamentablemente, pues esta señora cayó en el 35 a 50% de los casos, que nunca va a mejorar más allá de 20-200 por las consecuencias del proceso, como son las atrofias ópticas, la uveítis, la descompensación corneal, el edema macular cistoide y la atrofia macular. Aunque, pues también, pues recordamos que el signo más sensible de la aparición del glaucoma, pues es el aumento del grosor corneal, ¿no? Entonces, pues todas estas son las consecuencias de no operar a tiempo una catarata madura. Y bueno, pues ya para finalizar, pues importante controlar la presión como prioridad antes de la cirugía, pues con el fin de prevenir complicaciones como las efusiones supracoroideas, que es pues el acúmulo de líquido a nivel de la coroides, hemorragias, las efusiones hemorrágicas por descompresión del globo. Y pues ya finalmente, si no es posible controlar la presión con colirios, sabemos que tiene que ser muchas veces ya quirúrgico, dependiendo del daño que se haya causado a la muñeca trabecular debido al retraso de la presentación. Pues ese sería mi tema, básicamente. Bueno, muy bien. Pues lo único que, pues ya como lo dijiste en todo, la importancia de detectar qué tipo de glaucoma es por el cristalino y pues la extracción o ir por los restos de este. Así es, doctor. Bueno, está bien. Ya la lista de los que se conectaron yo le paso a la doctora. ¿La lista de qué, perdón? De los que se conectaron, me la pidió la doctora. Yo se la paso. Ya todo lo demás está bien y está bien lo de tu tema. Ok. Bueno, pues les agradezco y pues pásenla bien todos. Bye. Gracias, bye. Javi. Gracias, bye. Javi. Nada, bye.